Mi nombre es Vivian Gisela Arroyo Galindo, licenciada en Lengua Moderna de la Universidad del Atlántico, especialista en investigación aplicada a educación de la Corporación SECA. Laboro en la institución educativa Leticia desde hace 6 años. La institución está ubicada en el corregimiento de Leticia, de margen izquierda del río Sinú, perteneciente al municipio de Montería, Córdoba. En la institución cuenta con 1000 estudiantes distribuidos en 8 sedes. Laboro en la sede principal donde funciona la secundaria y media. Es una población estudiantil vulnerable que habita en sectores de difícil acceso, región en la que ha sido azotada por la violencia de diferentes grupos armados y que actualmente es zona de restitución de tierra, el programa que tiene el gobierno, lo que ha hecho que la institución sea un espacio de apoyo y de alternativas para proyectos encaminados a la convivencia, la paz y la resolución pacífica de conflictos. La institución ayuda a que estos proyectos se lleven a cabo. Para los pobladores del corregimiento hay poca fuente de trabajo, por lo cual muchos tienen que dirigirse a la ciudad de Montería, donde laboran, y en el último de los casos, emigrar de la zona. Gran parte de los estudiantes presentan muchas dificultades para llegar a la institución por encontrarse en zonas muy apartadas y de difícil acceso. Muchos de ellos deben caminar por horas, venir en bicicleta, otros en bestias, caballos, burros, y otros que viven muy, muy apartados deben esperar que carros, que es el transporte de los guas que pasa por acá por la zona, los traiga y le den la oportunidad de traerlos. La distancia y los bajos niveles de alfabetización de los padres de familia influyen en los niveles de desempeño de los estudiantes y por lo tanto en las pruebas internas y externas. La clase que desarrollaré hoy va a ser con el grupo 9A, el cual consta de 28 estudiantes. Gran parte de ellos provienen de hogares de escasos recursos económicos, muchos de ellos solo cuentan con los textos que el programa Montería Bilingüe y Colombia Bilingüe donó a la institución, que son los textos de English Please, que lo suministró el año pasado. Tenemos 2 años de estar perteneciendo al programa Colombia Bilingüe y Montería Bilingüe. Actualmente estoy desarrollando la tercera unidad del plan de estudio, cuyos ajustes están basados en los estándares de calidad, los derechos básicos de aprendizaje, el currículo sugerido del programa Colombia Bilingüe y Montería Bilingüe, todo teniendo en cuenta el desempeño de los estudiantes, el contexto en el que ellos se encuentran y el modelo pedagógico de la institución, que es el constructivismo basado en la resolución de problemas. Los propósitos de la clase de hoy son analizar y comprender el verbo modal should para expresar opiniones, sugerencias, obligaciones. Otro de los objetivos es expresar opiniones, sugerencias sobre el medio ambiente utilizando el verbo modal should. Dentro de la clase vamos a trabajar uno de los temas que hace parte del proyecto ambiental de la institución, que es el cuidado del medio ambiente. Entonces vamos, como es un proyecto transversal, lo estoy utilizando como una de las unidades que tiene mi plan de estudio, como lo dije anteriormente, basado en los estándares, derechos básicos de calidad, en el currículo sugerido, la cual nos dieron capacitación por parte de la Secretaría de Educación para los programas Montería y Colombia Bilingüe, el cual ha sido de mucha ayuda en la institución, ya que nos brindaron los textos English Please y también recibimos ayuda por parte del proyecto de que nos dieron las tablets hace unos años atrás y el cual utilizo también en mis clases, ya que los estudiantes no cuentan con diccionarios ni textos para desarrollar mi área. Entonces ellos les tengo una aplicación en las tablets, el cual ellos utilizan como diccionario, no traductores, diccionarios, para desarrollar diferentes clases en los diferentes niveles que tengo en la institución. Bueno, los invito a coserme en mi clase. Good morning, students. Good morning. How are you? Fine, thank you. Fine, Singapore. Thank you. Who is not here? Fernanda. What happened, Fernanda? Camila.
está lloviendo también. Ok, ya los saludo. What day is today? ¿Cuál es el viernes? Come right at the date. Ok, mamá, thank you. Today is Friday, August 4th. ¿Qué recomendarían ustedes a él? ¿Ustedes, niña, tienen que ir al doctor? Sí.
Some sentences, sorry. What is the verb say? Do you remember the verb say in Spanish? All right. And money, what is money? Dinero. Me está hablando de ahorrar, de dinero. ¿Esta frase con cuál iría? La primera. ¿Quién era? Ok, lady. The second sentence is passport. What is the meaning of passport in Spanish? Pasaporte. Y forget, remember forget. Olvidar. Ok, Melody. Go, what is the verb go? Go. Ir. And doctor, what is doctor? Ok, Juliana, thank you. The other sentence is sit. What is sit? Cuando yo le digo sit down. Sentarse. Chair. La silla. Ok. What is? What picture is? Ok, Karen, thank you. And the last sentence, watch TV. ¿Qué será? Watch TV. Ver televisión, ok. Is the last sentence. What verb do you repeat in this sentence? ¿Qué verbo se repite? Should. Should, muy bien. El verbo que está repitiendo en todas las oraciones son should. Si la oración dice, I should save more money. ¿Qué le estará diciendo a esa persona que no tiene dinero? ¿Quién? ¿Él o yo o tú o quién? Yo debería ahorrar dinero. ¿Qué doctor? She should go to the doctor in Spanish. Ella debería ir al doctor. Very good. You should sit on the chair. What say in Spanish? Tú deberías sentarse en la silla. And there are two negative sentences. Negative and negative. You shouldn't forget your passport. What say in Spanish? What is you? Tú no deberías olvidar tu pasaporte. It's negative. And this, you shouldn't watch TV so much. Tú no deberías tener mucha televisión, ok? Very good. ¿En qué posición encontramos el verbo should? Sea afirmativo o sea negativo. ¿En qué posición? ¿Qué es I, you, she, you y you? ¿Cuál es? Sujeto, un pronombre. Ok. Then, después que encontramos el verbo should. Y después, ¿cuál es? Say, ¿por qué? Go, sit y what? ¿Cuál es? Verbo. Entonces viene sujeto, verbo should, verbo. Y por último, ¿qué encontramos? Complementos. Si el verbo me dice deberías hacer tal cosa, ¿para qué se utiliza el verbo should? ¿Cómo? Si yo deberían estudiar más. Una sugerencia, un consejo. Una opinión también puede ser una opinión. Entonces miren qué should se utiliza para sugerir o recomendar algo. Dar una opinión por medio de una recomendación. ¿This is clear? Sí. Ok. Now, the activity is on the page. One activity for this, for today. Activity in class. Activity in class. The activity is on page 102. What is 102? Yes. 102. Exercise number 3. Okay. For this activity, para esta actividad, vamos a utilizar el cuadro que trabajamos en la clase anterior. ¿Recuerdan el cuadro que trabajamos? Remember
information in the box. Van a escribir oraciones con should. Ya miramos, ya vimos cómo es el orden de las oraciones con should, ¿verdad? Entonces, van a escribir oraciones con should de lo que usted no hace. Ejemplo, en hablar en línea nos está diciendo qué debemos orar, hacer para hablar en línea. Apagar las luces, ¿qué más? Equipos electrónicos, valores. Usar comida. Baterías recargadas. De ese consejo, ¿cuál no hace usted? Ejemplo, María Fernanda, ¿cuál no haces tú? Sí, pero de los ítems que te dan a ti, ¿cuál no haces? Apagar las luces, escribir, apagar los aparatos electrónicos o usar baterías recargadas. Usar baterías. Entonces, ella en oración va a decir, yo debería usar baterías recargadas. Entonces, de los cuatro que están ahí, van a escribir dos oraciones donde usted me diga qué debe hacer usted, qué no hace de lo que los consejos que le están ahí. ¿Sí me va a entender? Escriba. De lo que tiene la información que tienen en el cuadro, ¿qué no hacen ustedes? Van a escribir, yo debería hacer tal cosa. In English. ¿Ok? This is the achievement. 2 minutes for the achievement, please. Okay, boarding pass. Everybody knows to write. Todos deben escribir. In your notebook. En su cuaderno. Your notebook. Okay. Any question? What is the verb? What is your sentence?
WOA. Some students are going to the WOA to write your sentence. Van a pasar a través de escribir las oraciones que hayan hecho. Cojan. Yes. Other students. Other students, volunteer. Danny and Danny. And then Luis. Juliana, I should present her paper. ¿Ella qué? Ella va a ver. Ella debería recitar papeles. ¿Juliana lo va a hacer? Si ella dice yo debería recitar papeles, ¿ya te lo hace? No. Entonces, lo tenemos que comenzar a hacer. Okay. You should use. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos está diciendo Jamie que debemos hacer? Usar material recargable para save energy. Ahora. I
En la oración, cuando utilizamos verbos modales, necesitamos otro verbo. Ein, das, einen, complemento. La mayoría de las oraciones con verbos modales llevan complemento, complemento. This is the structure for the verb should. Write the structure, please. Write the structure, subject, should or shouldn't, verb and complement. Write in your notebook, please, that. Write in your notebook. Best example is that. La oración es ejemplo, son las que ustedes hicieron para que escribieran sus compañeros en el cuaderno. This is the example. Should recycle paper, you should use and should throw offline. Write the structure, please, and the sample. Student. Grupo de cuatro.
tablet for translate the sentence. Van a utilizar el diccionario de las tablets para traducir las oraciones. Write the Spanish, then write the English sentence. Thank you.
when you finish, you write the poster, please. Thank you.
Spanish? Bien, Francisco, what say in Spanish? Presente, you sent. ¿Qué dice en español su oración? On time, bicicleta. Ok, very good. Now, start the after conclusion for the class. Las conclusiones de la clase. ¿Cuál es el topic? ¿Cuál es el tema? The verb should. Verb modal verb should. ¿Cuál es el use? ¿Cuál es el uso? ¿Para qué lo utilizamos? Para sugerencias o consejos. U opiniones. Ok. The truth, what is the truth to? Subject, and conclusion. Vean, aquí hay varios ejemplos de lo que ustedes mismos escribieron sobre el medio ambiente de el uso del verbo should. Ahora cuando les pidan un consejo, pueden utilizar el verbo should for the partner, para sus compañeros. Is it clear? Yes. The topic is clear? Yes. ¿Quedó claro el tema? Yes. Yes. Okay. Finally, the last for the homework, you made the page on page 103. Exercise is the homework. Finally, activity. Actividad para la casa is on page 103. 103. Exercise number 5. You find the homework, please. The homework is on page 103. What is 103? 103. Exercise number 5. False and true. What is false and true? False and true? Falso. Verdadero. O verdadero. Okay. Exercise number 5. Okay, students, thank you for your attention. Do you like the class? ¿Me gustó la clase? Yes. ¿Y la vamos a utilizar para hablar con los compañeros? Yes. Okay. Thank you for your attention. Organize the chair, please, in order. También el trabajo en equipo, el cual se evidenció en la clase en el día de hoy, el trabajo que hicieron con la realización de los pósters, la utilización de las tablas. Fue un trabajo en equipo en el cual se evidenció la participación de todos los integrantes del grupo que formó cada, de los grupos que formaron cada estudiante. Esto es importante en esta zona y en mi área, sobre todo, porque muchos estudiantes se cohiben de participar por la timidez, por la poca fluencia del idioma inglés. Entonces, es muy importante para ellos. Una de las metodologías que utilizo es la de los tutores. Los estudiantes que se destacan en mi área, los hacen parte de tutores, el cual ayudan a otros estudiantes con pocas habilidades en esta. En cuanto a la metodología utilizada, la institución cuenta con una metodología y el enfoque constructivista basado en resolución de problemas. Las resoluciones de problemas en este caso fueron referentes al verbo should. Esta metodología está establecida en el PEI de la institución y hay claro que hay cosas por mejorar. Muchas de las cosas por mejorar
fue la evaluación general, la evaluación de cada estudiante. La evaluación de cada estudiante que debe ser mejor. Otra de las cositas a mejorar es la participación de algunos estudiantes. En la mayoría de las actividades, los estudiantes que me participaban casi siempre eran los mismos. Sí, venció un poco más la participación cuando se formaron en grupo, pero hay muchos de ellos que no se atreven a hablar en voz alta o pasar al tablero por temor a equivocarse, sobre todo en el área de inglés. Y para ello utilizo los tutores, que son los que les generan mayor confianza y les ayudan a desarrollar más habilidades durante las clases. Entonces, ese es uno de los aspectos a mejorar. Una de las cosas que puedo destacar de la clase fue la participación en equipo. Los estudiantes trabajaron dos actividades en grupo y, como les dije, fue vital para mi clase porque los tutores les ayudaron a esos estudiantes con pocas habilidades. En cuanto a la metodología constructivista y la resolución de problemas, trabajamos a principio de las clases unas preguntas las cuales se fueron desarrollando y se fue haciendo la retroalimentación a medida que íbamos terminando cada una de las actividades planteadas. Se iba haciendo la retroalimentación y los estudiantes iban participando en la construcción de ese concepto y la resolución de esas preguntas que planteé a principio de la clase. Entonces, nuevamente les reitero, espero que la clase haya sido de su agrado. Muchas gracias.